hoy vamos a prepararnos para hacer nuestro disfraz para este 31 de octubre. Así que, ¿qué vamos a hacer? No sé. ¿Qué quieres que te haga? Hazme algo diferente, algo bien, bien chévere. Que no solo sirva para este 31 de octubre, sino para el otro año, porque verdaderamente hoy vamos a hacer algo bien interesante. Bueno, pues como está tan de moda lo de zombies, y yo ya tengo un video de zombies, pero quiero mejorarlo, entonces empecemos. Estos son los materiales que necesitamos: algodón, papel, EGA, algunas acuarelas, unas pintucaritas y unos pinceles. En este caso, sangre falsa. Bueno, empezamos aplicando una capa de EGA, luego una capa de algodón. Vamos aplicando una capa de papel higiénico o servilleta. Entonces esperamos a que seque la EGA y aplicamos varias capas. Aplicamos el algodón y el papel en toda la parte donde queremos que hayan heridas. Ahora con una acuarela de color cafecito o del mismo color piel, podemos ir tapando el algodón o el papel como para que quede más o menos del tono de la piel. Vamos a ir aplicando también la sangre falsa. Luego les enseñaré cómo hacer sangre con materiales también muy sencillos, materiales que tenemos en casa. Aplicamos por toda la herida esta sangre. Este disfraz lo podemos hacer con lo que tenemos en casa. No nos compliquemos tanto. Si necesitan un disfraz y no saben qué hacerse, pues aquí está el paso a paso. Y solamente, como les dije, con papel, con EGA, con algodón y muy pocas pinturas lo podemos hacer. En este caso yo no tengo muchas acuarelas, entonces decidí echarle bastante sangre y pues a mí no me parece que quede mal. Ahora vamos a retocar el rostro de este personaje. Vamos a aplicar unas sombras de color café y morado. Las combinamos y aplicamos por todo el interno de los ojos para hacer así unas ojeras. Aquí vamos a aplicar color negro. Puede ser con lápiz, puede ser con pintucarita negra. Y aplicamos el negro para que le dé profundidad a nuestra herida. Todos los huequitos que veamos por ahí, lo hacemos
para que se vea un poco más real la herida. Vamos como ensuciando un poco el rostro para que no se vea tan blanco. Tiene que estar todo demacrado para que así se vea mejor este personaje. También recuerden que deben utilizar una camisa vieja. Si quieren la pueden, le pueden hacer unos agujeros, rasgarla, pintarla, echarle así chispas de sangre para que esto se vea mucho más real. Y lo único que hace falta es que el personaje le ponga vida. Ya es la actitud de cada quien, ¿no? Aquí podemos hacerle también como un aruñón con sangre. Y aquí está nuestro personaje. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo tutorial.